está la bodega Idiprom. Aquí está, esta es la imagen del día. La inspección judicial que entre la noche de ayer y la madrugada de hoy realizaron hombres del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía en bodegas del distrito. El ente acusador inició la recolección de pruebas luego que la Contraloría de Bogotá pusiera en evidencia cómo útiles escolares, instrumentos musicales y todo tipo de enseres estuvieran deteriorándose en 7 bodegas de la ciudad sin que, según la entidad, fueran entregados a niños y personas de bajos recursos. La Fiscalía intenta determinar si en este caso se configura el delito de peculado culposo.